Uno guztioi. Eta eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Jose María Fernández naiz, Ihobeko ekonomia zirkularraren arloko zuzendaria. Gaurko ekosteguna, Europako itun berdearen balantzea aurkeztera zuzenduko da. Galdera honi ere erantzun nahi diogu. Prest al gaude datorren tsunami normatiborako? Horretarako, gaur Bruselatik, Marta Marín, Euskadiren Europar Batasuneko ordezkaria etorri zaigu. Egunon, Marta. Egunon, egunon de Chema, egunon danoi. Egunon, eskerrik asko, benegoteatik ere, bai. Ekosteguna hau, gaztelaniaz izango da. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo Ekosteguna, que vamos a tratar de analizar cuáles han sido los principales retos del Pacto Verde Europeo. Seguramente todos los que hoy participamos hemos escuchado en demasiadas ocasiones hablar, mencionar el Pacto Verde. De hecho, el Pacto Verde fue una de las ejes de actuación de lo que ha sido este periodo de Parlamento Europeo, que como bien sabemos llega a su fin. Este domingo celebramos elecciones europeas de las que saldrá un nuevo Parlamento y una nueva Comisión. El objetivo del Ekosteguna de hoy es, por tanto, hacer un repaso de cuáles han sido las principales iniciativas de aquellas que inicialmente se propusieron que han visto la luz y cuál es el estado de desarrollo de las implicaciones que va a tener este Pacto Verde, principalmente con un foco orientado a pymes, empresas en su conjunto, pero como digo, a pymes en particular. Comentaba que para acompañarnos en este Ekosteguna contamos con la presencia desde Bruselas de la directora de la delegación de Euskadi, Marta Marín, que nos va a hacer un primer contexto, un primer balance a pie de calle, a pie directamente desde las instituciones europeas, de cuál ha sido ese balance, como digo, del desarrollo de este periodo de sesiones de la Comisión y cuáles son también un poco las expectativas que se avecinan en relación al siguiente periodo de sesiones. Así que por mi parte, Marta, muchas gracias por compartir con nosotros estos puntos de vista y, como soléis decir en Europa, the floor is yours, todo tuyo. Eskerrik asko Txema, eskerrik asko lehenengo eta behin bai oberi gonbidatzeagatik eta aukera emateagatik zurekin ba, nire ikuspuntua ba, partatzeagatik. Voy a basar un poco mi breve repaso en bueno, analizar de una manera muy rápida cómo se ha gestionado el Green Deal a través de las múltiples crisis, ¿no? Lo que denominamos las policrisis, que además bueno, han venido para quedarse, ¿no? De una manera, lo que se llama ahora pues, la permacrisis. Y voy a atravesar un poco las crisis precedentes, la crisis financiera del 2008, que más o menos ha durado hasta el 2015, la pandemia de COVID-19, la crisis energética tras la invasión de Rusia a Ucrania, la crisis alimentaria europea y global en la que estamos sumergidos bueno, actualmente. A continuación voy a también plantear cuáles son los retos para Euskadi a nivel de la agenda estratégica europea. Haré una breve mención de lo que también desde mi experiencia, ¿no? Y a título más personal. Creo que pueden ser los retos más importantes para Euskadi ante la agenda que nos viene. Y una serie de conclusiones que, como ha comentado Chema, están muy focalizadas y muy centradas en el momento que estamos viviendo con las elecciones europeas a las puertas, ¿no? En el siguiente fin de semana y el resultado de estas elecciones y el impacto que puede tener, que podrá tener en el desarrollo, la implementación del Green Deal. Bien, bueno, durante la crisis financiera del 2008 y la deuda soberana a nivel de la Unión Europea, que se manifestó principalmente entre el 2010 y el 2015, con, bueno, recordaréis, ¿no? Como el presidente del Banco Central Europeo, Draghi, en aquel momento tuvo que salir, ¿no? Al rescate en los momentos más críticos en el 2012 con el. Haremos whatever it takes, ¿no? Para asegurar a los mercados de la estabilidad, ¿no? del euro. La respuesta de la UE, bueno, representó quizás una oportunidad
fallida, una oportunidad perdida para la transición verde, porque realmente las políticas de austeridad que fueron impuestas por los denominados países frugales, ¿no? Con Alemania a la cabeza, pero no solo, como Holanda, Finlandia, Suecia, etcétera, impidieron que las entidades financieras crearan incentivos para las inversiones verdes, impidieron también las inversiones públicas, ¿no? En innovación, en proyectos de transición verde, y de esta manera separaron realmente inversiones en proyectos a mucho más largo plazo que hubieran tenido un gran impacto en la transición verde y climática en esa época, ¿no? Incluso los países que tenían mayor bolsillo, ¿no? Mayor capacidad fiscal para acometer estas inversiones como los frugales, tampoco tuvieron esa visión, ¿no? De hacer estas inversiones tan más a largo plazo. Y esta es un poco, quizás Europa perdió un poquito el tren en materia de innovación tecnológica. De hecho, cuando la comisión actual, que ahora termina, la Comisión von der Leyen, afirma, ¿no? De manera tan categórica que apuesta por el Green Deal con todo el paquete de medidas, realmente fue una manera de mostrar que, bueno, ante todo de manera global, que Europa quería ponerse a la cabeza, ¿no? En materia de clean tech, en materia de estándares, para, bueno, asegurar que el mercado interior podía funcionar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Que enseguida llegó la pandemia del COVID-19, como todos sabemos, bueno, pues con el lockdown y con todas las medidas, ¿no? Que a pesar de que en un principio fueron un poco ca caóticas, sí que la respuesta a la pandemia fue más positiva porque, al menos en términos de ambición climática, porque estaba ya políticamente aceptado la apuesta por el Green Deal, y se mantuvieron las capacidades de inversión hacia estas medidas más de transformación climática y sostenible, ¿no? Estas medidas anticíclicas se pusieron de manifiesto con el Next Generation EU, es decir, con esta manera este endeudamiento, ¿no? De la Unión Europea para que los estados, sobre todo los estados que tenían menos capacidad fiscal para endeudarse, pudieran seguir acometiendo inversiones en la transición verde. Es cierto que se ha puesto mucho el acento en proyectos. A nivel de proyectos, es cierto que siguen estando esos proyectos muy fragmentados, porque no existen una visión muy, muy europea, ¿no? De los mismos, pero una señal, ¿no? Fuerte fue que, que había ese contexto, ¿no? Favorable hacia la ambición climática, y es que en las elecciones europeas del 2019 hubo un éxito sin precedentes de los partidos verdes a nivel de los Estados miembros y de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, asumió, ¿no? Con esa ambición del Green Deal con gran facilidad. Siguiente. Bien, el momento actual está marcado fundamentalmente por la crisis energética y la crisis global de carácter alimentario, con la inflación de los precios de los alimentos y toda el desequilibrio, ¿no? Global existente y bueno, marcado también por las cuestiones geopolíticas de las guerras, ¿no? Si abordamos la crisis energética actual, bueno, recordaremos cómo cuando se produce la invasión de Rusia, Ucrania, bueno, que ya empezó a dar señales meses antes, ¿no? Por los cortes de gas
y la falta de mantenimiento y problemas de mantenimiento en las pipelines, ¿no? Que traían gas de Rusia hacia Europa. Bueno, ya se vio que la Unión Europea tenía que poner encima de la mesa medidas muy concretas, tanto a nivel regulatorio como de objetivos generales de aumentar las renovables, ¿no? De pasar, bueno, a un 42,5% en el 2030, con un top-up hasta un 45%, acelerar el permitting para algunos proyectos renovables que se pueden caracterizar de interés público, sobre todo. Todo lo que es lo relativo al offshore, las energías offshore, así como la solar, la geotérmica, etcétera. Por supuesto, todo lo que son las inversiones en las infraestructuras de hidrógeno con objetivos también muy ambiciosos. Y también, por supuesto, se pusieron en marcha medidas de eficiencia energética. Porque evidentemente el precio de los combustibles fósiles y del gas, bueno, pues incentivaron, ¿no? Todas las medidas de eficiencia energética, no solo a nivel industrial, sino también a nivel, ¿no? Y además coincidió con unos años donde realmente el clima fue un poco favorable y todo el miedo que se tenía, ¿no? A que hubiera escasez de gas al final no se cumplió, ¿no? Sin embargo, con las importaciones, ¿no? De gas natural licuado, sí que ha habido grandes problemas porque hay muchos países terceros que han exportado su gas. Y han tenido que consumir, ¿no? Y asumir su propia demanda energética a través de combustibles fósiles, ¿no? También la demanda europea de carbón aumentó en el 2022 en un más de un 6,7%. Es decir, que también ha habido medidas, es decir, ha habido efectos negativos, ¿no? De las medidas que ha puesto en marcha la Unión Europea. También se ha subvencionado todo tipo de energías, incluidas las de los combustibles fósiles, y por lo tanto se ha visto que es muy necesaria la coordinación en las inversiones de los Estados miembros, en las infraestructuras energéticas y en la reforma del mercado eléctrico, ¿no? Que quizás eso, como saben, se aceptaron excepciones, la excepción ibérica, pero tuvo repercusiones, ¿no? En países como Francia, como otros, y está impidiendo esa reforma del mercado eléctrico, ¿no? Que no sea tan ambiciosa. Alimentaria global y europea, ¿no? Por supuesto, bueno, es algo que nos afecta en nuestro día a día, que es el aumento del coste de los alimentos. Vemos las protestas crecientes de los agricultores. Hace escasamente 2 días volvíamos a tener en Bruselas, ¿no? Colapsado con tractores y de nuevo protestas ante las instituciones europeas. Vemos cómo la guerra, ¿no? Y las dificultades y las amenazas de Ucrania, que es un país exportador, ¿no? De grano, de fertilizantes, de maíz para alimento del ganado, etcétera, está afectando, ¿no? También mucho a la falta de alimentos tanto en Asia como en África. Por supuesto, la salida de Rusia en julio de 2023 de la iniciativa del grano del Mar Negro. Bueno, las consecuencias climáticas, las sequías, las inundaciones, las pérdidas de biodiversidad, ¿no? También está afectando al sector agroalimentario. La estrategia de la granja a la mesa para hacer más verde la agricultura, que es parte del Green Deal, que también tiene medidas que tienen que ver con el aumento de los barbechos. El aumento de la burocracia
bueno, para medir las emisiones y establecer indicadores para medir el impacto de las medidas de la nueva política agrícola común, está siendo puesta en evidencia. También todas las medidas de restauración de la naturaleza. La Comisión acaba de declinar, ¿no? Ha dejado caer la presentación de un reglamento sobre la eliminación de los pesticidas, etcétera, etcétera. Bueno, vemos que realmente también el impacto, ¿no? Porque hubo un intento de favorecer la exportación, ¿no? O la facilitación de la exportación del grano de Ucrania, que ha venido también a molestar, ¿no? Los intereses de países como de los agricultores de los países del este, que han pedido una moratoria y han aplicado medidas unilaterales para evitar el comercio, ¿no? de estos productos de Ucrania, lo cual es ilegal tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel global, pero es políticamente muy difícil contrarrestar estas medidas unilaterales del comercio hacia Ucrania, lo cual hace que Ucrania tenga menos posibilidades porque evidentemente tiene menos capacidad de financiar para asumir los gastos de la guerra. Bueno, vemos también cómo en Alemania, en Francia y en Holanda se oponen, ¿no? al acuerdo de Mercosur, por lo que puede implicar para sus mercados, sobre todo de importación y de exportación de productos carne en concreto. Y vemos que hay una falta de entendimiento generalizada sobre la importancia de las medidas del Green Deal a corto plazo y a largo plazo, sobre todo en los temas medioambientales, ¿no? Yo creo que quizás, bueno, como decía, la adopción del reglamento sobre pesticidas, que tenía que haberse puesto en marcha en el 2024, desapareció del programa legislativo de la Comisión Europea, ¿no? Y debido a las protestas de los agricultores, se han obtenido, bueno, que se re rebajen ciertas ambiciones, ¿no? que tenía el Green Deal en el sector agrícola, por lo menos dando más moratoria a las medidas que puedan tomar los agricultores, dejando menos tiempo en barbecho, etcétera, pero con las consecuencias que esto pueda tener en el futuro, a largo plazo, sobre la biodiversidad y sobre la capacidad realmente de un sistema sostenible, ¿no? Agroalimentario. Bueno, esta es la situación actual y el impacto y el análisis que yo he querido compartir con todos vosotros y con vosotras sobre el Green Deal. Bien, ¿hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuál es la nueva agenda estratégica para la Unión Europea? ¿Se va a seguir hablando del Green Deal? Bueno, pues no tenemos la bola de cristal, pero sí que las prioridades de la Unión Europea para el nuevo periodo, para la nueva comisión, aunque estas prioridades estratégicas las tiene que fijar el Consejo, el Consejo Europeo en junio, este mismo mes, pero ya hablamos del Competitiveness Deal. Ya no hablamos tanto del Green Deal. Incluso hablamos del Yellow Deal. ¿Por qué del Yellow Deal? Porque el Yellow Deal se refiere al color amarillo de los liberales en Alemania, los liberales en general a nivel de la Unión Europea, que también están pidiendo no solamente los partidos más conservadores y los partidos de extrema derecha, sino también los liberales están pidiendo que haya una rebaja de las ambiciones y sobre todo de las cargas burocráticas y administrativas para las empresas y para los agricultores que conlleva el Green. Con lo cual, este es el nuevo ambiente, ¿no? que se está creando a nivel de la Unión Europea y los condicionantes para apoyar a la candidata von der Leyen, que es la candidata de la que se
te habla más, ¿no? Porque está apoyada tanto por los Estados miembros como por los quien pudiera ganar en las elecciones al Parlamento Europeo, que son los partidos más conservadores, ¿no? Con lo cual, la configuración del nuevo Parlamento Europeo va a marcar de manera clarísima el devenir del Green Deal. Y lo que ya está claro en la agenda prioritaria, lo estamos oyendo todos y todas constantemente, es la competitividad industrial. Hay dos informes que está esperando, uno ya está encima de la mesa, que es el informe Letta, de Enrico Letta, sobre el mercado interior, cómo mejorar el mercado interior. Y el segundo es el de competitividad, que será presentado a finales de este mes por Draghi. Por supuesto, defensa entra con muchísima fuerza como una prioridad para la Unión Europea. Bueno, no hace falta que yo lo recuerde aquí, pero el presupuesto de la Unión Europea también se va a alinear con esta prioridad y, por supuesto, la ampliación. Entonces, ¿dónde queda el Green Deal? ¿Cuáles son los aspectos del Green Deal que parece que pueden tener más viabilidad? Por una parte está toda la cuestión de la adaptación al cambio climático y por otra la economía circular, que está muy ligada a la competitividad industrial. Estos son los dos aspectos que suenan a nivel de Europa que pueden realmente sobrevivir o mantenerse en el marco del nuevo deal, ¿no? Del Competitiveness Deal. Por lo tanto, también vamos a ver, se está pidiendo ya rebaja de ambiciones en sectores estratégicos como la automoción, probablemente otros, rebaja de la burocracia para las empresas. Hay un nuevo pacto fiscal que entrará en vigor en estos meses. Este pacto fiscal va a intentar mantener las inversiones en los proyectos estratégicos también en materia de sostenibilidad y de cambio climático, para que no ocurra lo que ocurrió durante la crisis financiera, que se paralizó la capacidad de inversión de los Estados miembros. Sino, este nuevo pacto fiscal va a ser muy, muy importante para mantener la capacidad de inversión pública en proyectos transformadores. Pero hay que estar muy atentos porque no solamente estas inversiones estratégicas se van a tener que realizar en la transición verde y digital, sino que también entran ámbitos como la defensa. Y vamos a ver que estas inversiones que se van a exigir a nivel de la Unión Europea, que se piden a nivel de la Unión Europea, van a estar ligadas a reformas estructurales. También es la nueva tendencia. Es decir, bueno, vamos a dar, la Unión Europea dará bueno, oportunidades de financiación y de inversión siempre y cuando el Estado miembro haga este tipo de reformas. Con lo cual, esto también es la nueva tendencia, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los retos económicos, ¿no? del Green Deal? Pues acabo de mencionar, asegurarse la competitividad industrial. Tenemos el Net Zero Industry Act, el Critical Raw Material Act, la reforma del mercado de la energía, el CBAM. Bueno, todas estas normas que están dentro del paquete del Green Deal, pero que están muy ligadas a la competitividad industrial, veremos cómo la implementación, los actos delegados, son estratégicos y son importantísimos. Con lo cual, tenemos que estar muy atentos al desarrollo de esta normativa. Y lo que acabo de decir, ¿qué futuro para el mercado único europeo? Para evitar la burocracia, las lagunas de ejecución, los actos delegados, las interpretaciones. Porque si hay un resultado en las elecciones europeas donde hay un aumento de partidos de extrema derecha que realmente no tienen una visión de la importancia del mercado único europeo, esto afectará mucho a la implementación, al desarrollo de estas normas,
que van a impactar en el mercado europeo. Con lo cual, está por ver si realmente la competitividad industrial europea se va a poder llevar a cabo con un Parlamento Europeo que no tiene una creencia o que no cree realmente en un mercado europeo. Otro aspecto importantísimo, ¿se va a crear o no un fondo soberano europeo? De momento se ha aprobado lo que se llama el STEP, que es una plataforma de tecnologías estratégicas donde no hay dinero fresco, no hay dinero nuevo y únicamente para el tema de la industria de la defensa. Va a haber en este periodo 1.500 millones de euros para apoyar a la producción de armamento. Pero de momento no hay dinero fresco a nivel europeo para las tecnologías limpias, para los microchips, etcétera, etcétera. No hay todavía esto. Y como acabo de decir, las inversiones van a estar ligadas bueno, con el nuevo pacto fiscal. Se va a permitir un poco más de flexibilidad a los Estados miembros siempre y cuando realicen inversiones en estas áreas estratégicas para que se puedan inyectar. Y esto también va a ser un elemento de gran importancia. Los retos para Euskadi. Bueno, he señalado los retos que bueno, son yo creo ampliamente conocidos, pero es cierto que nuestra competitividad estará muy ligada a la conectividad ferroviaria, energética y digital. Tenemos, bueno, los vecinos. Las inversiones que Francia tiene que hacer para conectar de manera, bueno, las conexiones ferroviarias para conectar con la Muga, las conexiones energéticas que está privilegiando el Mediterráneo y no, la, y no la, el Atlántico. Bueno, el área digital está por ver, pero de momento tenemos problemas para que el interés europeo, que pasa por nuestra conectividad y es el interés de los estados más atlánticos, se vea, bueno, pues tenga impacto, ¿no? Y realmente, bueno, pues de momento se ha aprobado un nuevo reglamento para las conexiones, las interconexiones estratégicas y consideramos que ese nuevo reglamento, cuando entre en vigor, nos puede ayudar, pero los plazos son los que son, ¿no? Y desgraciadamente el 2030 está muy cerca y todavía no vemos esas conectividades que se pueden realizar para estas fechas. Por lo tanto, gestionar los intereses del sur de Europa y los atlánticos versus los mediterráneos o los de los países del este van a ser un gran reto para Europa. Poner en la agenda europea los intereses que están más ligados al Atlántico. De ahí que estemos hablando de la creación de la macrorregión atlántica, etc. Conectar los valles regionales de la innovación y del hidrógeno. Porque, de nuevo, nuestro ecosistema de innovación y nuestro valle del hidrógeno tiene que estar conectado. Esa conexión, por supuesto, en primer lugar es con nuestros vecinos franceses, y por supuesto con el resto, ¿no? Con otros. Otra amenaza es que hay una centralización creciente de todos los fondos europeos. Entonces, bueno, es una manera de funcionar que va en contra de los intereses mayoritariamente de Euskadi. Tenemos que maximizar las oportunidades de financiación, en particular con el Banco Europeo de Inversiones. Mantener las alianzas con nuestros pares europeos, con nuestras regiones similares. Hay pocas regiones en Europa que sean similares a Euskadi. Y tenemos también que incrementar la perspectiva estratégica. Y ya para finalizar, repetir que las elecciones al Parlamento Europeo del próximo fin de semana. Y la elección del presidente de la Comisión Europea serán determinantes para el despliegue y la implementación del Green Deal. Conjugar estos intereses a corto plazo, ¿no? Donde para algunos sectores como el agrícola, para algunos sectores como la automoción, se pudieran hacer excepciones, ¿no? Para cumplir los retos ambiciosos climáticos,
va a estar complicado después mantener la resiliencia a largo plazo, ¿no? La resiliencia de sostenibilidad a largo plazo. Y sí que es cierto, como os digo, que la configuración del Parlamento Europeo, el devenir del mercado único europeo, van a poner en juego la supervivencia de la propia Unión Europea. Y bueno, yo me quedo aquí, creo que incluso he agotado un poquito más de tiempo y a vuestra disposición por si hubiera alguna pregunta. Mil gracias. Eskerrik asko, Marta. Sí, como comentaba anteriormente, la idea es que cualquier pregunta que pueda derivarse de la presentación que nos acaba de realizar Marta, la trasladamos a través del chat. Si tenemos tiempo al final de esta sesión, algunas de ellas las trasladaremos y el resto las podremos derivar a través del correo electrónico para intentar dar cumplida respuesta a todos los temas que afloren. Después de esta introducción, mi objetivo a lo largo del resto de sesiones es entrar directamente en el detalle de cuáles son, pues, lo que nos ha comentado Marta desde el punto de vista de en qué punto se encuentran los diferentes objetivos que la Comisión Europea se marcó en su inicio, a partir de los diferentes acontecimientos acaecidos, tanto desde la COVID hasta lo que han sido los entornos bélicos, pues dónde han quedado algunos de esos entornos de medidas legislativas y cuál puede ser la estimación que van a tener de cara al próximo periodo de sesiones, que en el fondo es donde tendrán que entrar en vigor muchos de estos textos legales que, como digo, se han ido desarrollando en los últimos 5 años. El objetivo de mi presentación es dar un poco el contexto global. No nos va a dar tiempo a poder entrar en el detalle de cada una de las diferentes iniciativas que tienen lugar. Eso lo vamos a ir haciendo a través de toda una serie de costeunas que vamos a poner en marcha desde ya mismo y hasta final de este año 2024. A la finalización de mi presentación, también haré un pequeño resumen de los principales hitos en los cuales ya podemos ir entrando cada uno de los diferentes esquemas. Por ir ya directamente a ponernos en harina, dos elementos de contexto, ¿no? Es decir, al final venimos hablando mucho de economía circular, de sostenibilidad, pero realmente cómo estamos, ¿no? ¿Cuál es un poco nuestra situación actual desde el punto de vista de lo que son los retos climáticos, los retos relacionados con la eficiencia energética, los retos relacionados con detener la pérdida de biodiversidad? Bueno, para ello tenemos dos documentos interesantes de referencia que se han publicado a lo largo de este 2024. En marzo de este año, Naciones Unidas, a través del Observatorio Global de Recursos, elaboró un estudio presente para ver cuál era la situación. Aquí lo que pueden ver es en la parte inferior cuál ha sido la evolución de la población a nivel mundial, en la parte superior cuáles son la evolución desde el punto de vista de la extracción de recursos. Como podemos ver, realmente hay un efecto muy lineal entre lo que es el aumento de la población y el aumento del consumo de recursos, y desde ese punto de vista, pues vemos que no ha habido grandes modificaciones desde el punto de vista de las tendencias constantes de crecimiento en la intensidad, en la extracción de recursos a nivel del planeta. Esto mismo lo podríamos ver desde el punto de vista de cuáles son los impactos asociados a esa actividad económica. Aquí lo que estamos viendo es en la parte inferior las emisiones de gases de efecto invernadero acumuladas desde el año 2000, 1970 hasta nuestros días. En la parte superior ya un esquema incluso más amplio desde el punto de vista de las emisiones relacionadas con cambio climático, incluyendo en este caso las emisiones asociadas a la extracción y procesado de las materias primas, y en la parte superior derecha de la pantalla, cuáles han sido la evolución y la pérdida de biodiversidad. Vemos un poco cómo ni hemos sido capaces de detener la pérdida de biodiversidad, que era un poco ese objetivo que tenemos en líneas de trazo, ni hemos sido capaces de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que, como vemos, a nivel global siguen estando aumentando. Se veía que esto es una cuestión que no es lo mismo, ¿no?, un entorno como el europeo que en un entorno a nivel mundial. Estos son los datos a nivel mundial, muy relacionados con lo que son tanto la aumento de población, extracción de recursos, emisiones de gases de efecto invernadero y pérdida de biodiversidad en países emergentes, que es donde en estos momentos se está concentrando mayoritariamente el aumento. Por otro lado, tenemos qué es lo que pasa en Europa, ¿no? A finales del pasado 2023, la Agencia Europea de Medio Ambiente también elaboró un informe para ver específicamente en el entorno europeo cómo estábamos trabajando en este concepto de la economía circular y cuáles eran las tendencias. Recordar que la Comisión Europea se había fijado un objetivo de doblar
la circularidad en el consumo de materiales en la Unión Europea en el año, para el año 2030. Bueno, esta es la foto del diagrama de Sankey de lo que es la economía a nivel europeo. Y lo que sí que podemos ver es que en este caso no se ha generado un aumento desde el punto de vista de las materias primas consumidas. Vemos aquí un poco la evolución desde el año 20 al 2022 en las diferentes tipologías de recursos naturales que se extraen específicamente ya solo en el territorio europeo. Vemos que las gráficas son más o menos horizontales, con ligeras fluctuaciones. Digamos, por tanto, que si bien a nivel mundial los indicadores ambientales claramente están yendo a peor, a nivel europeo no están yendo a mejor, pero tampoco están yendo a peor. Están razonablemente estancados, y eso se materializa especialmente si vemos cuál es la tasa de uso de material circular en estos momentos en Europa, que podemos ver que no ha tenido modificaciones sustanciales desde ese año 2010, que en este momento está en un 11,5. Simplemente recordar que la tasa de circularidad de materiales a nivel mundial está en el 7,8, como digo, a nivel europeo en el 11,5. De alguna forma, lo que podríamos decir es que hemos hablado mucho de economía circular, pero realmente nuestra economía no está siendo circular. Nuestra economía no ha tenido cambios significativos desde los últimos años. Y de hecho, este informe de la Comisión lo que sí que abogaba era, o bien Europa cambia sus objetivos, que formará parte de esa reflexión que nos trasladaba Marta de cara al próximo Parlamento y a la próxima Comisión que surja de las elecciones de este próximo domingo, o bien hay que acelerar las medidas necesarias para poder incorporar ese o para poder alcanzar ese objetivo en materia de circularidad. ¿Qué medidas? Pues yo creo que las que ya hemos venido conociendo y trasladando en diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, al final, trabajar desde el punto de vista de lo que es el diseño de los productos, desde lo que es la eficiencia en los procesos de producción, incorporando la capa sobre el consumo, mejorando el conocimiento que tienen los consumidores, tanto públicos como privados, e incluso la propia administración de cuáles son sus implicaciones, y desde luego diseñando productos que tengan una mayor vida útil y, por tanto, hagan un uso más eficiente de los recursos. Por supuesto, incorporando también esa perspectiva de fin de vida. Este es un poco el objetivo que inicialmente se daba cuando se aprobó el Pacto Verde, como estábamos comentando, a finales del año 2019. De los 11 ámbitos de actuación que tiene el Pacto Verde, lo que voy a reflejar en esta diapositiva son aquellos que están aquí marcados, los cinco ámbitos de actuación que tenemos aquí marcados. Comentar también que el Pacto Verde fue una de las seis prioridades que se dio esta comisión. Inicialmente había una ambición amplia desde el punto de vista de cuántas medidas, hablaba de 167 medidas legislativas que se iban a poner en marcha a lo largo de este periodo de sesiones. De estas 167 medidas, en estos momentos aproximadamente la mitad ya han visto la luz. Hay una cuarta parte que está todavía en fase de discusión, tenemos borradores avanzados, y hay otra cuarta parte que realmente no acabo de ver. Los acontecimientos que se han ido produciendo, pues sí que es cierto que han ido rebajando el nivel de ambición en alguno de estos ámbitos y en alguna de las exclusiones que ya nos comentaba Marta en relación a algunos sectores de actividad económica a nivel europeo. Sin embargo, obviamente sí que tenemos, como digo, aproximadamente la mitad de las medidas legislativas sí que se han desarrollado, sí que se han sido finalmente aprobadas, pero no se han puesto en marcha. Obviamente se han desarrollado en este periodo de sesiones y ya tienen horizontes de aplicación que irán a esa segunda parte, que será la próxima periodo de sesiones de la Comisión, ¿no? En ese horizonte, pues, que va desde este 2025 hasta el año 2030, en el que se circunscribe la nueva periodo de sesiones del Parlamento. Desde el punto de vista de IOBE, y un poco el objetivo claro que teníamos con este Costeguna, es trasladar cuál es un poco la situación, los grandes trazos de las medidas legislativas que ya se han desarrollado y cuál es el estado de algunas otras que todavía están en el tintero. Para intentar ser más prácticos en la exposición, hemos dividido el repaso en estos seis ejes de actuación que se ven en esta diapositiva. Lo que voy a hacer es ir incorporando, presentando cada uno de ellos y cuáles son las principales medidas legislativas. Lo hacemos con un foco muy relacionado con los principales sectores de actividad de nuestra economía, en línea con los sectores de actividad que tenemos representados en las iniciativas de colaboración público-privada que desde el Gobierno Vasco estamos desarrollando en materia de economía circular con el sector industrial, principalmente a través del Basque Design Center, que nos aglutina a grandes empresas, como a través de PyME Circular Euskadi, que es la iniciativa que nos relaciona con agentes intermedios y que nos permite que todo este nuevo conocimiento llegue a nuestro tejido industrial, con un foco especialmente puesto en las pymes.
Y por tanto, lo que sí que vamos a ver es que no esos seis ejes no son igual de relevantes para todos los sectores, pero digamos que, y por tanto, al inicio de cada una de las explicaciones de los ejes en la presentación, pues haremos un pequeño repaso de cuáles son los principales sectores a los que les va a afectar este tipo de medidas legislativas. Comenzamos por la parte de transparencia y posicionamiento, ¿no? Es un elemento que, si bien durante la primera década de este siglo, mucha de la nueva legislación que se había desarrollado desde Europa había dado el giro de hablar no tanto ya de instalaciones, de organizaciones, y había un enfoque muy dirigido a producto, probablemente en estos últimos años lo que hemos visto es un fuerte impulso por recuperar las medidas legislativas que hablan de incorporar el elemento de transparencia a nivel de grandes organizaciones. Además, un concepto de transparencia que aglutina, pues, un enfoque lo más amplio posible desde el punto de vista de los impactos ambientales a los que se hace frente. Esto está muy relacionado con el fomento de las estrategias ESG o ASG, si las denominamos en castellano, la parte ambiental, social y de gobernanza. Es decir, es un concepto de sostenibilidad que no habla únicamente de los elementos ambientales y que viene, como digo, muy manado por una reflexión previa y era la consideración de que no había funcionado todo lo bien que se esperaba la Directiva de Información No Financiera. Era un poco la que abría la puerta a la incorporación de aspectos relacionados con estos tres ejes en el reporting de las compañías, principalmente de grandes compañías. Un poco fruto de esta reflexión, en este periodo de sesiones tenemos una nueva directiva, la Directiva de Información sobre Sostenibilidad por parte de las empresas, conocida como Directiva CSRD, términos en inglés, que lo que aboga es por mejorar esa información en materia de sostenibilidad que tienen que reportar las empresas, con un foco inicialmente muy puesto en grandes empresas. Esta directiva amplía un poco el ámbito de actuación frente a la Directiva de Información No Financiera, pero como digo, lo que hace es intentar acotar mejor la forma en la que se elaboran este tipo de informes, sobre todo con el objetivo de que sean útiles, con el objetivo de que se puedan tomar decisiones. Acompaña esta directiva la ya aprobada también Directiva de Diligencia Debida de las empresas. La diligencia debida es ese conjunto de precauciones que hay que desarrollar o se aconsejan adoptar en el desarrollo de una actividad para primero evaluar y evitar los previsibles daños que se puedan generar, tanto a nivel de organización como a nivel de la cadena de suministro. Es una directiva que también va a afectar a grandes empresas, pero que va a tener implicaciones en el tejido de las pymes, porque de alguna forma en ese elemento de controlar qué es lo que está ocurriendo en las cadenas de suministro, van a empezar a surgir nuevas peticiones. Y todo ello con un paraguas que es el marcado por las nuevas normas de presentación de informes sobre sostenibilidad, las conocidas como NACE, que lo que nos marcan es un poco cómo hay que hacer este reporte. Este conjunto de normas ya han sido aprobadas, se aprobaron el 31 de julio a través de este reglamento que incorporo en esta presentación. Mencionar en este punto que la presentación va a estar disponible a través de la propia página web de IOBE y, por lo tanto, pues, todos los enlaces, todos los QR presentes en la documentación están a disposición. Por mencionar algunos aspectos, detenernos mínimamente en el concepto de diligencia debida, que es un elemento novedoso sobre el que además desarrollaremos en el texto una de forma específica. La diligencia debida pretende ser un proceso continuo en el cual las empresas puedan identificar, evaluar, mitigar, prevenir e informar sobre cómo abordan los impactos negativos, tanto los reales como los potenciales de sus actividades. Y no solamente de las actividades propias, sino a lo largo de las cadenas de suministro. Es un concepto no nuevo. Lo que es nuevo ha sido la incorporación en una serie de obligaciones en el ámbito de esta directiva. Y sí que ya tenemos algunos instrumentos que nos marcan precisamente como esta guía de la OCDE, que nos dicen cómo debería integrarse este proceso de evaluación de la diligencia debida a nivel de las organizaciones y la propia gestión empresarial. Como he comentado, otro aspecto relevante son esas normas europeas para la presentación de información en materia de sostenibilidad. Estas normas han tenido todo un proceso de elaboración. En estos momentos ya tenemos aprobadas y publicadas las normas que hablan específicamente de los elementos en esa parte ESG que estábamos comentando. Vemos cómo, desde el punto de vista ambiental, se incorporan cinco ejes de actuación. Está uno de ellos, el último, el E5, que hace referencia al uso de recursos y a la economía circular, pero tenemos también aspectos relacionados con la biodiversidad y los ecosistemas, el consumo de agua, la contaminación y la lucha contra el cambio climático. También tenemos aspectos sociales y de gobernanza. Y este conjunto de normas se debería
complementar con el desarrollo de las normas específicas a nivel sectorial. Es un paquete de normas que acumula retraso. Inicialmente estaba previsto que antes del 30 de junio de este 2024 estuviesen elaboradas. El Consejo y el Parlamento acordaron el pasado mes de febrero ampliar el periodo de desarrollo de estas normas 2 años más, con lo cual se va a retrasar ese proceso de elaboración. En estos momentos la fecha fijada sería la del 30 de junio del año 2026 como punto de partida para poder disponer de esas normas específicas a nivel sectorial. Por lo tanto, también se van a rebajar las obligaciones y las empresas solamente tendrán que reportar en relación a las normas temáticas sobre los tres ejes del ámbito ambiental, social y de gobernanza hasta que, como digo, se incorporen. Un aspecto novedoso que sí que ha tenido este periodo de sesiones es que todo este mundo de la transparencia y de la información corporativa no se circunscribe únicamente a grandes empresas. A través del mandato que la Comisión Europea desarrolló al EFRAG, ya tenemos los primeros borradores de las normas voluntarias para el reporte en materia de sostenibilidad para pymes. Se presentaron estos primeros borradores el 29 de enero de este mismo año 2024. Hasta el pasado 21 de mayo han estado en exposición pública. Y el objetivo es que a lo largo de este 2024 se completará su elaboración con el objetivo de que la Comisión las publique como acto delegado a más tardar el 1 de enero del año 2026. Se podrá establecer también un periodo de exclusión adicional de 2 años, pero el objetivo es que veamos cómo en un horizonte de 2, 3 años tendremos seguramente ya sobre la mesa la existencia de este tipo de sistemas de reporte para pymes y que estará muy alineado con el enfoque que estábamos comentando anteriormente y que vendrá o que emanará de las peticiones de las grandes empresas a través de las obligaciones que sí que van a tener las grandes empresas en el ámbito de la nueva directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad. Y en todo esto también va a jugar un papel muy relevante los sistemas de tercera parte, las guías, las actividades de calificación, esos tres ejes otra vez, ambiental, social y de gobernanza, que en estos momentos ya existen a nivel de operadores privados. Por parte de la Comisión ha habido una preocupación desde el punto de vista de cuál era la transparencia e integridad de este tipo de actividades privadas, que obviamente es un elemento muy importante que suelen tener en cuenta desde partes interesadas hasta los propios clientes a la hora de poder evaluar la sostenibilidad de diferentes empresas en esa cadena de suministro. Con ese ámbito, pues el pasado 24 de abril ya se ha aprobado una nueva propuesta de reglamento que lo que persigue precisamente es cómo tienen que transformarse estos sistemas de calificación ambiental, social y de gobernanza para empresas para que incorporen esos elementos de transparencia. En todo este ámbito, mencionar que tenemos también una guía que acabamos de publicar recientemente por parte de IOBE y que además presentaremos en próximo Costeguna que tendremos a finales de este mismo mes de mayo. Por lo tanto, a partir de ahí podremos entrar mucho más en detalle sobre cómo funcionan este tipo de sistemas, cuáles son los cambios que se les avecinan y cuál es el papel que en estos momentos están jugando, tanto desde el punto de vista de las propias organizaciones, las partes interesadas, los clientes privados y las propias agencias de evaluación, precisamente como un elemento de acceso a los ámbitos de financiación. Entro en el segundo de los ejes, el que está relacionado ya no con la transparencia, sino en cómo cambiamos y cómo mejoramos, en este caso, nuestros productos. Una de las piezas importantes dentro del plan de acción en materia de economía circular de la Comisión Europea era lo que se denominó la iniciativa de productos sostenibles. De lo que se trataba en el ámbito de esta iniciativa es asegurar que los productos sostenibles eran la norma dentro del mercado único. El objetivo es cómo somos capaces de poder aún mejorar el nivel de comportamiento ambiental con un objetivo tanto desde el punto de vista de eficiencia en el uso de materiales, de mejor comportamiento climático, de aquellos productos que se están comercializando a nivel de la Unión Europea. Tiene diferentes ámbitos de actuación, tanto desde el punto de vista de una serie de requisitos globales que afectan a todas las tipologías de producto y luego una serie de normas específicas a través de las cuales se han desarrollado aquellas categorías de producto que se han considerado más problemáticas. Aquí destacaré materiales de construcción, productos textiles. Y la idea también es de esta iniciativa de productos sostenibles es que no solamente cubre la parte de oferta, la parte de fabricación, sino que también incorpora medidas desde el punto de vista del consumo, de cómo los consumidores pueden reconocer mejor. Y aquí está pues toda la línea relacionada con la lucha contra el greenwashing. Desde el punto de vista de la fabricación, también en el último periodo de sesiones del Parlamento Europeo se aprobó definitivamente el reglamento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos sostenibles. Lo que se hace es ampliar el marco de actuación de lo que era la antigua directiva de diseño
de productos relacionados con la energía. Entonces, se amplía el ámbito, el potencial ámbito de actuación de esta directiva, que ahora pasa a ser reglamento. Es un elemento que también es muy común, que ha sido el trabajo del último periodo de la Comisión, y es optar más por el desarrollo de reglamentos frente a directivas. Y esto, obviamente, muy relacionado con los problemas que se generaban en los procesos de incorporación, ¿no? De transposición de esas directivas en legislación de los diferentes Estados miembros. Para evitar esos problemas, pues digamos que se está optando mayoritariamente por la figura de reglamentos. Como digo, también tenemos luego requisitos específicos, pilas y baterías, materiales de construcción. En eso tenemos una propuesta de reglamento avanzada. El nuevo reglamento de requisitos del diseño ecológico se plantea potencialmente de aplicación a casi cualquier tipología de productos, salvo aquellos que dispongan de una legislación propia. En estos momentos, comentar que antes de que acabe este mes, la Comisión Europea va a poner en marcha la definición de criterios de la primera de las categorías de producto que van a ser regulada, que es en este caso los productos de acero y de metal, ¿no? Porque un elemento interesante es que ya no solamente va a hablar de productos finales, sino también de productos intermedios. En esta diapositiva se ve lo que han sido la propuesta preliminar elaborado por el JRC desde el punto de vista de cuáles podrían ser estos principales productos. Se tienen que concretar en la aprobación del primer plan de trabajo asociado a esta directiva, pero como digo, sí que hay algunas categorías, en este caso el acero, y además hablamos también de aspectos como el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que va a trabajar sinérgicamente con este tipo de medidas, precisamente para poder regular estos aspectos. En todo este ámbito de los requisitos de diseño ecológico, del ecodiseño, desde IOBE hemos desarrollado nuevos trabajos, nuevas publicaciones que presentamos la semana pasada y que ya están disponibles a través de nuestra página web, un nuevo enfoque de manual de ecodiseño que incorpore todos los conceptos desde el punto de vista de circularidad, ir más allá de lo que es meramente el concepto del producto y poder hablar también ya de lo que son los modelos de negocio, en aquellos casos sobre todo en los cuales la incorporación de nuevas medidas de diseño chocan con lo que es un modelo de negocio relacionado únicamente con la fabricación y venta de productos. Por lo tanto, la idea es que trabajamos en este concepto del camino hacia la servitización, los sistemas producto-servicio. En torno a este ámbito también hemos desarrollado una nueva guía metodológica que, como digo, presentamos la semana pasada en un evento que tuvimos en Bilbao, pero que ya está disponible de forma gratuita a través de nuestra página web. Hablamos de la parte de producción, hablamos también del empoderamiento de los consumidores. Una estrategia prioritaria que también se había marcado es el tema de la lucha contra la publicidad engañosa, contra el greenwashing, que es uno de los elementos que está impidiendo que el consumidor pueda optar de forma decidida y que tenga una información clara sobre cuál es la comparativa desde el punto de vista del comportamiento ambiental de los productos que se encuentra en su día a día. El objetivo es: hay que mejorar globalmente los criterios ambientales de los productos que se ponen en el mercado, y tenemos que tener herramientas para que las empresas opten por querer ir voluntariamente más allá de lo que es el cumplimiento de estos objetivos legales, porque les permita mejorar su competitividad. En este momento, el greenwashing es un freno para que realmente aquellas empresas que hacen un trabajo correcto, que hacen un trabajo serio, pues vean recompensado ese esfuerzo a través de un mejor posicionamiento en el mercado. Es un poco lo que persigue estas propuestas legislativas. En estos momentos ya tenemos una primera directiva aprobada, que es la Directiva de Empoderamiento de los Consumidores para la Transición Ecológica. Es la que más se va a entrar de lleno en regular los aspectos en materia de greenwashing, fue aprobada el pasado mes de febrero de este 2024. Y en estos momentos tenemos, a su vez, una nueva propuesta de directiva, conocida como Green Claims, de alegaciones medioambientales explícitas, que lo que persigue es incluso regular la proliferación de sistemas de etiquetado y las propias alegaciones medioambientales que hacen las empresas basado en cómo poder comunicar estas mejoras. Hay todo un mecanismo que habla de la verificación ex ante y la emisión de certificados de conformidad desde el punto de vista de que estas alegaciones cumplan los requisitos establecidos en la legislación, y que lo que persiguen es luchar contra este tipo de criterios. Como comentaba antes, todo este ámbito desarrollaremos un ecosistema específico, más en concreto el próximo jueves de la semana que viene. Mencionar también que se empiezan a establecer sistemas ya específicos para disponer de nuevos sistemas de etiquetado de comparación, como es el concepto del fomento de la reparación y la puesta en marcha de los índices de reparabilidad. Y me sirve también para poder enlazar con
que no solamente se quiere ser capaz de poder informar al consumidor de aspectos como la reparabilidad, sino también sobre otros parámetros relacionados con la eficiencia en el uso de materiales. Estamos hablando de cómo se puede medir y comunicar al consumidor la durabilidad, la reciclabilidad, la presencia de materiales reciclados, de componentes reutilizables, la presencia de materias primas críticas. Para todos, en todo este ámbito, por parte de la Comisión Europea se desarrolló un mandato a CEN y a CENELEC para el desarrollo de normas técnicas a nivel europeo que establezcan métodos de evaluación de estos parámetros. El objetivo es que sobre estos métodos se puedan establecer sistemas de información o se puedan establecer requisitos obligatorios de cumplimiento. Los requisitos obligatorios estarían presentes dentro de los actos delegados emanados del nuevo reglamento de diseño ecológico y los elementos de información pues estarán a través de sistemas, de nuevos sistemas de ecoetiquetado que se puedan poner en el mercado. En todo este juego, en todos estos elementos, va a jugar un papel muy relevante lo que es la puesta en marcha del nuevo pasaporte digital de productos, otro de los instrumentos que surge de forma transversal a través del nuevo reglamento de ecodiseño de productos sostenibles, pero que a su vez también se está haciendo mención a través de otra serie de iniciativas legislativas de carácter específico, como puede ser el caso de las pilas y baterías, pero también se menciona en la parte de materiales de construcción, incluso la parte de envases y embalajes. El concepto del pasaporte digital de producto es, cada vez demandamos más información sobre diferentes aspectos que tengan alguna relación con la sostenibilidad de los productos, y ya es imposible que esta información esté disponible a través de las etiquetas. Es necesario tener un nuevo canal de comunicación. El concepto de pasaporte digital es un sistema en el que ya no aportamos información física, sino que lo que aportamos es un enlace a un acceso digital a través del cual podamos recoger toda esa información cuya exigencia emana de alguna iniciativa legislativa. Cuando se habla del pasaporte digital de producto, hablamos de cinco grandes categorías, desde la identificación del producto, desde lo que es toda la información relacionada con los materiales, la trazabilidad desde el punto de vista de las diferentes vidas que haya podido tener el producto, conceptos como iniciativas relacionadas con la reparación, el reciclaje, la eliminación segura y conceptos muy de cuantificación de impactos ambientales. Aquí vamos a hablar desde la huella de carbono, la huella ambiental o diferentes instrumentos. Es, como digo, una nueva herramienta que va a marcar el devenir de cómo las empresas se relacionan con la información ambiental. A finales de 2026 entrará en vigor el primero de los pasaportes digitales, en este caso el que afecta a pilas y baterías, y la idea es que a partir de ahí, a medida que se vayan desarrollando los actos delegados que regulan específicamente las categorías de productos en ese plan de trabajo, pues vivimos viendo cómo el pasaporte digital es cada vez más una realidad en diferentes sectores. Como digo, también tendremos una sesión específica en la que podemos entrar mucho más a detalle de cómo funciona. Paso ya directamente al tercero de los ejes, de materias primas y gestión de residuos. Es un poco la foto que veíamos, ¿no? Si no hacemos nada, la tendencia natural desde el punto de vista de la extracción de recursos es que esta siga creciendo y esto va a generar problemas en dos vertientes, tanto desde el punto de vista de la cada vez mayor escasez y un problema también desde el punto de vista del acceso, la disponibilidad de estas materias, la volatilidad de los precios y desde el punto de vista, por tanto, de la competitividad de las empresas, pero también desde el punto de vista de lo que son los residuos que se generan. Entonces, ser capaces de poder tener una mejor relación con aquellas materias primas ya incorporadas en productos, cómo podemos hacer un aprovechamiento de los mismos. Para ello, las dos grandes bloques de medidas que se han desarrollado han sido la primera, la que está relacionada con la extensión de los principios de responsabilidad ampliada del productor a nuevas tipologías de producto y la mejora de los objetivos vinculados a aquellas categorías ya reguladas a través de este principio de responsabilidad ampliada del productor. Eso nos emana de lo que es la nueva propuesta de directiva de residuos, así como de los reglamentos específicos. Comentaba antes el caso de envases y residuos de envases, que fue aprobada también a finales de este pasado mes de abril por parte del Parlamento Europeo, como de la propuesta que actualmente tenemos sobre la mesa en relación a vehículos, que incorpora ya no solamente la visión más tradicional de la directiva de fin de vida de vehículos, sino también los elementos de incorporación de criterios de circularidad aplicable al propio diseño de los vehículos. Digamos, incorpora ese enfoque más integral. Esta es una de las directivas que no ha sido aprobada en este periodo de sesiones, que probablemente está relacionado con lo que nos comentaba antes Marta, de qué es lo que va a pasar con algunos sectores estratégicos como el de automoción. A día de hoy lo que sí que tenemos sobre la mesa es esa propuesta de reglamento y tendremos que ver
en función de lo que ocurra este domingo, pues cuál es un poco el devenir que va a tener esta iniciativa en el próximo futuro. Por otro lado, lo que tenemos es esos elementos que nos relacionan con las materias primas críticas. Hablamos de materias primas críticas, estratégicas y fundamentales, que es como la Comisión Europea ha hecho esa división de aquellas materias primas que son esenciales para poder hacer frente a los grandes retos globales que tiene Europa, como el de la descarbonización, de la transición energético-climática, porque de alguna forma, para poder hacer frente a esas transiciones, necesitamos nuevos equipos, nuevos componentes que a su vez tienen una demanda sobre materias primas escasas, sobre las cuales tenemos problemas desde el punto de vista de suministro. Hay una reflexión sobre cuáles son esas materias primas y cuál es su interrelación en cada uno de los sectores en los que hacen uso de las mismas. Para ello, pues ya se ha comentado también anteriormente, hay la nueva el nuevo reglamento relacionado con ese suministro seguro y sostenible de las materias primas fundamentales y también esa propuesta, también aprobada el 5 de abril, para reforzar la fabricación de productos de tecnologías de cero emisiones. Estos son los sectores de fabricación que van a necesitar estas materias primas y, por tanto, la idea es cómo se puede fomentar, reforzar ese ecosistema para asegurar que Europa siga siendo líder en la fabricación de este tipo de equipos. A nivel de Prevesco, mencionar que tenemos ya un primer trabajo de diagnóstico elaborado con el Instituto Vasco de Competitividad, con Orquestra, que nos muestra cuál es la dependencia que tenemos en nuestra industria de esas materias primas críticas, de cuáles hemos incorporado también, hemos ampliado aquellos metales clave. Y como digo, será otro elemento prioritario de actuación dentro de lo que es la actividad de IOBE en los próximos años. Ya hemos cubierto la mitad, me quedan ya solamente los otros tres ámbitos de actuación que mencionaba en mi presentación. El siguiente es la del concepto de descarbonización. Concepto de descarbonización, pero con enfoque de ciclo de vida. Los que venimos trabajando ya mucho tiempo en cómo poder reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, cada vez vemos que es más importante incorporar ese alcance 3 que nos permite tener en cuenta las emisiones embebidas en el uso de las materias primas de cualquier actividad o de cualquier empresa. Sabemos que hay diferentes estudios que nos hablan precisamente de que descarbonización y economía circular no son dos estrategias diferenciadas, son dos estrategias que van de la mano, que la mitad aproximadamente de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas a la extracción, procesado, uso y fin de vida de las materias primas y que, por tanto, una aplicación plena de los conceptos de economía circular podría aportar importantes reducciones en ese conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero. Es un poco en el ámbito en el que se va hacia esa ampliación, no solamente tener en cuenta los alcances 1 y 2, alcance 3. Alcance 3, además, con doble punto de vista, aguas arriba y aguas abajo de la organización. Hemos visto que en el ámbito de la transparencia ya empezaba a aflorar esa necesidad de incorporación de la cadena de valor. Lo que es ese control operacional que tienen que desarrollar las empresas desde el punto de vista de sus actividades en materia de sostenibilidad y específicamente en este caso en materia de lucha contra el cambio climático, pero también obviamente los elementos que son aguas abajo, ¿no? Una vez que ya el producto se ha puesto en el mercado, en la fase de distribución, uso y fin de vida. Ese enfoque integral, como podemos ver, nos va a dar importantes ámbitos de actuación desde el punto de vista de lo que son sus emisiones y por ello en el ámbito del nuevo reglamento que nos persigue, que nos marca la estrategia europea sobre el clima hacia esa neutralidad climática, pues ya se empiezan a establecer medidas en relación a estos aspectos. Lo comentaba antes Marta, el mecanismo de ajuste en frontera de carbono, se conoce por sus siglas en inglés, CBAM, que es un poco el que nos marca también el cómo, en el caso concreto de las importaciones, se puede incorporar precisamente un mecanismo que nos permita tener en cuenta las emisiones embebidas, en este caso en las importaciones de materias primas de terceros países. Todo el ámbito de la neutralidad, desde el punto de vista de las emisiones de gases de efecto invernadero, es una actividad prioritaria de IOBE. Mencionar que hemos desarrollado precisamente con este fin y con un foco especialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas diferentes herramientas, ¿no? Tenemos una herramienta específica de cálculo de huella ambiental de carbono, indicadores de economía circular para organizaciones, productos y servicios, como digo, que también presentamos y que ya está disponible a través de nuestra página web.
Este tipo de herramientas nos va a permitir tomar decisiones e integrar estas consideraciones en el día a día, y con ese fin estamos desarrollando nuevas guías que vamos a presentar también este mismo mes de mayo, relacionadas con cómo somos capaces de mejorar en la circularidad de las organizaciones, cómo somos capaces de poder incorporar la adopción de objetivos basados en la ciencia en el día a día de las organizaciones, y por último, cómo somos capaces de poder integrar diferentes métricas, ¿no? Tanto el concepto de a nivel de producto, a nivel de organización, no solamente carbono, también el resto de categorías de impacto. Como digo, todo un ámbito de nuevo desarrollo de conocimiento que vamos a poner a disposición de las empresas en las próximas semanas, y que esperemos sirvan para poder contribuir a los objetivos que comentábamos anteriormente relacionados con esa transparencia y ese posicionamiento a nivel corporativo, como desde el punto de vista de las mejoras específicas a nivel de la organización. El quinto de los ejes de actuación, y durante mucho tiempo probablemente uno de los ámbitos que más lento ha ido obteniendo este desarrollo, ha sido el que está relacionado con la ambición europea en materia de contaminación cero. En el año 2022, Europa ya aprobó, presentó, mejor dicho, cuáles eran los ámbitos de actuación de esta estrategia de contaminación cero, basado en tres grandes ejes: mejora de la salud de la población, es decir, cómo somos capaces de poder reducir las muertes prematuras asociadas a la contaminación y elementos relacionados con la exposición al ruido. Segundo gran eje de actuación, evitar la pérdida de biodiversidad, tanto desde el punto de vista de reducir el número de especies amenazadas como reducir la pérdida de nutrientes a nivel de los suelos. Y por último, un trabajo directo en relación a prevención de la contaminación, tanto desde el punto de vista de lo que puede ser basura marina como desde el punto de vista de la generación de residuos a nivel global. Vemos, por tanto, que es una estrategia muy amplia, que no solamente tiene componentes en materia de medio ambiente, sino también de salud, y cuyos ámbitos de trabajo se están relacionando en dos grandes niveles. Por un lado, tenemos aquellas iniciativas que están relacionadas con la afección a los sectores de actividad económica, principalmente a la industria. Ahí lo que tenemos es la nueva directiva de emisiones industriales, que sustituye a la anterior IPCC, que lo que persigue es la prevención y control integrado de la contaminación, en el cual vamos a tener nuevos objetivos, ampliación a nuevas instalaciones, todo lo que está en segundo término, todo lo que está relacionado con las sustancias químicas. En el ámbito del reglamento REACH, tenemos un nuevo reglamento relacionado con la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y también un tema no menor, pero sí muy relacionado con los episodios de pérdida de peles en el océano en los últimos meses. Se ha desarrollado de forma exprés el nuevo reglamento relacionado con la prevención en las pérdidas de granza de plástico, pues para reducir esa contaminación por microplásticos, que, como digo, también fue aprobada el pasado mes de abril. El segundo eje de actuación es el que está relacionado con lo que es la contaminación, en este caso con cómo se establecen objetivos relacionados con los parámetros de la calidad, tanto del aire como del agua, como de los suelos, y desde ese punto de vista ha habido importantes avances en la recta final, desde el punto de vista de la aprobación de la propuesta de directiva que hacía una revisión de la lista de contaminantes de aguas superficiales y subterráneas, con la aprobación también de la nueva directiva de calidad del aire. Y sí que es cierto que todavía quedaría por aprobar, queda aún pendiente, está en fase de discusión, la directiva en relación de aguas residuales urbanas. Por lo tanto, digamos que aquí lo que hablamos es de cuáles son las condiciones que tienen esos entornos y cómo a partir de ahí se tienen que fijar objetivos que puedan afectar, como decíamos, a sectores desde la agricultura, la industria, el transporte, el sector energético, y dentro del sector energético, pues un foco específico al sector de climatización. El último de los ejes de actuación, ya voy terminando, porque además estamos ya fuera de tiempo, sería el que está relacionado con las finanzas sostenibles. Yo creo que siempre que hacemos una recopilación de temas, siempre decimos aquello del último y no menos importante. Yo creo que en este caso coge especial protagonismo esta afirmación, porque el objetivo de las finanzas sostenibles es que sea un elemento incentivador para todo el cambio que hemos comentado anteriormente. Es decir, al final, aquellas empresas que
están dispuestas a hacer transformaciones, incluso en esas transformaciones ir más allá de lo que va a establecer la ley, tienen que tener mejores condiciones de acceso a la financiación. Y estas obligaciones no solamente le afectan a las empresas, sino también a las propias entidades financieras. Desde ese punto de vista, tenemos dos nuevos reglamentos relacionados con los bonos verdes y con la comercialización de los mismos, así como las actividades de las propias entidades financieras en la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en sus actividades y en sus servicios, que lo que persiguen, por tanto, es que se incorpore plenamente en la propia actividad del sector financiero. Y luego lo que tenemos es cómo el resto de actividades económicas se evalúan en relación a sus parámetros de sostenibilidad. Se ha hablado mucho durante este último periodo de sesiones de la taxonomía europea. Inicialmente, los primeros elementos estaban relacionados con lo que eran las iniciativas vinculadas a mitigación y adaptación, y ya desde junio del pasado año, pues digamos que ya tenemos aprobados el resto de los criterios taxonómicos. Son los mismos seis ejes que hemos visto en las normas europeas, son los mismos seis ejes que forman parte de la estrategia de mejora del entorno natural a nivel de la Unión Europea. Vamos a hablar de cambio climático, tanto desde el punto de vista de mitigación como de adaptación, el tema de las aguas marinas, el tema de la transición a una economía circular, el tema de la contaminación y la prevención en la pérdida de biodiversidad. Pues este es de forma resumida, como digo, los seis ejes en los cuales hemos dividido la evolución. No es la foto completa. A lo largo de esta presentación he podido resaltar las 42 iniciativas más relevantes de las que se han aprobado en estos 5 años a nivel de la Comisión Europea. Como digo, la cifra es bastante más elevada, es decir, hay otro tipo de iniciativas, y el objetivo es cómo desde IOBE somos capaces de poder acercar el conocimiento de cada una de estas implicaciones. Porque en el fondo, la conclusión es: hemos hablado mucho de economía circular, hemos visto que no ha tenido una traslación directa desde el punto de vista de la realidad de nuestra economía. Es decir, no somos más circulares que hace 5 años, pero sí que el objetivo de todas estas iniciativas es sentar las bases para que realmente la economía circular sea un hecho en los próximos 5 años. Y por tanto, vamos a pasar de lo que es vigilar qué es lo que se está desarrollando a entrar en un nuevo horizonte en el que tendremos que ir conociendo y aplicando los cambios necesarios para que esos principios se integren en el día a día de las actividades. El objetivo, como decía antes, de IOBE es ser capaces de poder compartir todo este conocimiento. Desde ese punto de vista, pues tenemos un amplio listado de costegunas ya de forma específica, y esto es un poco las fechas que vamos a tener de aquí en adelante, de aquí hasta casi final de año, en la que, como podemos ver, pues empezando el próximo día 13 con conceptos de greenwashing, posteriormente el tema de la presentación de esas guías de métricas ambientales y objetivos basados en la ciencia que hemos comentado anteriormente, sistemas DSG, pasaporte digital, nuevo reglamento de envases, nueva ley de materias primas críticas, la incorporación de materias primas secundarias en el sector de construcción, elementos de lo que se denomina la twin transition, como podemos aunar digitalización y economía circular, reciclaje in situ de firmes en carretera, la presentación de esas normas europeas para la elaboración de informes en materia de sostenibilidad, conceptos como el de la diligencia debida, la taxonomía europea o la nueva directiva de emisiones industriales. Todo este tipo de costeunas van a tener el mismo formato de este que estamos celebrando hoy. Serán gratuitos, en acceso online, y la idea es que en cada uno de ellos ya vayamos desgranando los detalles específicos de cada una de estas legislaciones, de estas nuevas legislaciones, las implicaciones que van a tener para el sector industrial y las actividades que desde IOBE vamos a desplegar precisamente para el acompañamiento de las empresas. Todas estas jornadas van a ser de pequeño formato, porque lo que persiguen es poder trasladar las claves, pero también mencionar que desde IOBE tenemos un ámbito de actuación relacionado con lo que es la formación de profesionales en activo en muchos de estos ámbitos. Desde IOBE ya llevamos varios años trabajando en este ámbito. Es una iniciativa que ponemos en marcha junto con Confebas y las asociaciones empresariales de los tres territorios históricos. Lo que persigue en este caso ya son módulos de formación in situ, sesiones más largas, estamos hablando de 3, 4 horas de formación, en las cuales tenemos que ser capaces de poder formar en el manejo de esas herramientas que he mencionado anteriormente.
A través del código QR que está en esta diapositiva y que, como comentaba anteriormente, está a la disposición de todos los asistentes, pues se puede acceder al programa completo, a la descripción de cada uno de los módulos presentes en los ejes que hemos comentado anteriormente. Son iniciativas que están teniendo una gran demanda y compromiso desde yo ves que a medida que se nos vayan llenando los cupos, porque no queremos tener sesiones con muchas personas, pues la idea es que podamos ir repitiéndolos hasta cubrir toda la demanda para poder asegurar que, como decía antes, las empresas, principalmente las pymes, pues dispongan del conocimiento necesario para poder hacer frente a esos aspectos legislativos. Y ya por último, también mencionar cómo ya acabamos de lanzar el Save the Date, la fecha en la que queremos desarrollar nuestro gran congreso en materia de economía circular, el Bar Circular Summit, que en este caso tendrá lugar durante los próximos 2, 3 y 4 de abril de ya del año 2025 en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el cual lo que queremos es poder compartir cuál es el estado de aplicación, cuál es la nueva Comisión Europea que ha salido de estas elecciones, cuál es el nivel de ambición que se fija para los próximos años, ver cuál es el grado de aplicación y de desarrollo de proyectos específicos en empresas en relación a los ámbitos que ya tenemos y trabajar también esos ámbitos de coinnovación. Como digo, serán 3 días en los cuales pues veamos tendencias, veamos casos de aplicación y volvamos a poner un poco la vista en aquellos ejes de actuación que requieren una mayor innovación. Ya está disponible la página web. Mencionar que las inscripciones las abriremos ya a la vuelta de verano, pero que sí que creemos que será un buen momento pues para podernos encontrar con todos los agentes presencialmente para poder, como digo, comentar, discutir y definir nuevos ámbitos de colaboración público-privada, en este caso entre el gobierno vasco y las empresas. Hasta aquí era todo lo que quería compartir a lo largo de esta sesión de hoy. Dejo de compartir para abrir ahora, ya sé que estamos bastante fuera de tiempo, es decir, se nos ha alargado más de lo inicialmente previsto en las exposiciones, pero creo que voy a ver ahí cuáles son. Vale, sí, vale, sí, hay una pregunta específica en relación al Ecosteguna del 13 de junio, digamos que se abrirá hoy mismo lo que es la inscripción de este Ecosteguna que vamos a desarrollar el próximo jueves relacionado con el tema de greenwashing, de las nuevas directivas relacionadas con ese empoderamiento de los consumidores. Vale, no sé si veo una pregunta que es más a nivel global, que es un poco más cuál es la relación entre el posicionamiento de Estados Unidos y China en relación a los conceptos de economía circular. No sé si Marta sigue compartiendo con nosotros, si está todavía conectada. Marta, seguramente tú vas a poder tener un mejor conocimiento de lo que es este aspecto, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista, en este caso, de Europa, en relación a las estrategias que están aplicando tanto China como Estados Unidos? La pregunta se menciona específicamente en relación a los términos de economía circular y seguramente podríamos tener una visión en términos más amplios. Marta, no sé si estás ahí. Sí, estoy aquí, Vale, sí. perfecto, no te veía. Sí. Pues bueno, ¿qué es lo que se comenta, ¿no? sobre los niveles de ambición de Europa frente a Estados Unidos y China en relación a todos estos conceptos que hemos visto y qué es lo que se espera pues, de cara a los próximos años? Bueno, conozco más el caso de Estados Unidos más que el de China. Lo comento ya. Los enfoques son muy diferentes, así como el enfoque europeo es siempre empezar por legislar, ¿no? Y marcar estándares. El enfoque de Estados Unidos está trabajando mucho en economía circular desde el punto de vista de la innovación, de la economía de materiales, del ecodiseño, está trabajando muchísimo, pero van muy por detrás por el tema de la reglamentación, ¿no? Ese siempre es el enfoque, la diferencia, ¿no?, entre unos y otros. ¿Qué ocurre? Que ellos tienen además el fondo soberano, ¿no?, el IRA, con lo cual realmente
las inversiones que están haciendo en materia de economía circular, en innovación, en estos aspectos, superan con creces la capacidad europea. Entonces, hay que tener en cuenta que esta ventaja comparativa. Y de China, pues desconozco realmente cuál es el enfoque que tiene China en economía circular. Lo desconozco. Realmente no. A nivel de la Unión Europea no aparecen realmente como, bueno, pues como actores, ¿no? A quienes se les puede dar una mirada de lo que sobre lo que están haciendo. Pero hablo en este caso, en el caso de China, de manera muy, muy, muy general. Pero bueno, podemos hacer unas preguntas y podemos profundizar también en este aspecto de China, en la economía circular. Muy bien, veo que ahí surge una pregunta adicional, específica en este caso al pasaporte de productos. ¿Qué estándares o reglamentos se recomiendan para su realización y qué grado de obligatoriedad tienen? Aquí hay que mencionar. Yo creo que el mejor elemento de información, como digo, desarrollaremos próximamente un ecosistema específico sobre lo que es el pasaporte digital, en concreto el 12 de septiembre, que estaba justo cotilleando la documentación de cuál es la fecha, pero sí que la mejor fuente de información en estos momentos es las dos iniciativas que ha desarrollado la Comisión Europea, que se denominan CIRPASS, que han sido el desarrollo de proyectos relacionados con aplicaciones reales de carácter voluntario para poder pilotar la puesta en marcha del pasaporte digital. En el ámbito de hecho, tuvo un primer periodo, que era al principio la única que se iba a desarrollar, que era la iniciativa comido CIRPASS, se acaba de presentar el CIRPASS 2, en la segunda parte, en la cual se van a seguir desarrollando pilotajes con casos reales con empresa. Es muy interesante el poder conocer lo que está ahí. Lo que perseguía la Comisión es que surgiesen iniciativas financiadas por la propia Comisión para poder ver casos reales de aplicación. Como digo, son voluntarios y todavía no existen los actos delegados que obligan a esa puesta en marcha de forma obligatoria, pero sí que nos dan pistas de qué competidores ya están trabajando en estos ámbitos. Cada uno de esos pasaportes que tienen una aplicación en una tipología de producto concreta, cómo se están desarrollando, qué elementos de información se están incorporando, porque va a ser una información útil que se va a considerar a la hora de poder establecer esos criterios. Desde el punto de vista de obligatoriedades, lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa es, sabemos que el reglamento de ecodiseño de productos sostenibles obliga, o sea, pone ya en marcha, oficializa la puesta en marcha del pasaporte digital. Lo que ocurre es que los elementos específicos que va a requerir este pasaporte tendrán que ir reflejados en los diferentes actos delegados. Todavía no tenemos actos delegados. Todavía no tenemos ni siquiera el plan de trabajo. Lo que tenemos es la certeza de que el reglamento ha sido aprobado. Lo que tendríamos que esperar y lo que se espera que podamos ver antes de que acabe este 2024 es ya el plan de trabajo de cuáles son las categorías de productos que van a estar desarrollándose criterios, tanto desde el punto de vista de obligaciones de diseño como desde el punto de vista de obligaciones de información que tendrán que ponerse en marcha a través de ese pasaporte digital. Y obviamente, una vez que tengamos cada uno de esos diferentes actos delegados, es donde ya tendremos en concreto las obligaciones y los periodos de aplicación. Como decía antes, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que sí que tenemos es en otros instrumentos legislativos en los que también se ha hecho mención al pasaporte digital. Como digo, el primero de ellos es el de pilas y baterías. Ahí sí que tenemos ya información sobre cuáles son las obligaciones que se van a incorporar para el pasaporte digital, en ese caso de esta categoría de producto, pilas y baterías. También tenemos ese horizonte, finales de 2026, en los que ya debería estar en marcha. Y también se ha incorporado desde el punto de vista de lo que son los productos textiles. Digamos que ahí está bastante avanzado el desarrollo de esos criterios que van a ir en el pasaporte digital de todos los productos textiles. Horizonte 2030, en este caso, de lo que es la aplicación. Este tipo de iniciativas van a estar trabajándose en colaboración con otro tipo de herramientas. Mencionar aquí especialmente los conceptos de la huella ambiental europea, que la Comisión Europea quiere que sean uno de los elementos de información. Y bueno, la idea es que habrá que estar atento. Digo, ahora mismo no tenemos más obligaciones, la de que sabemos que va a desarrollarse, que hay unas iniciativas voluntarias que están en marcha, algunas ya terminadas y otras en marcha, que hay una información pública de cuáles han sido, y como digo, algunos sectores ya disponen de esas obligaciones. No sé si hay alguna cuestión más.
mencionar que tenemos la encuesta de satisfacción en el ámbito de lo que es también el chat, donde estoy aquí revisando si tenemos más preguntas. Compañera en la mesa que me está echando una mano para poder hacerlo lo mejor posible. Como digo, tenemos ahí el acceso a lo que es la encuesta de satisfacción. Vemos que no hay cuestiones adicionales, por lo tanto, a dar por finalizada esta sesión de Ecosteguna. Agradecer especialmente a Marta Marín que nos haya podido traer desde Bruselas pues, cuáles son esa evaluación de lo que ha sido el periodo más global de la Comisión, como las tendencias de cara a la próxima sesión. Y emplazar a los diferentes ecostegunas que, como digo, de aquí en los próximos meses vamos a poner en marcha. Todos ellos, cada uno de ellos, se van a ir comunicando y abriendo a través de nuestra página web la posibilidad de inscripción. Y desde luego, pues animar a que podamos vernos en las próximas sesiones en las que ya entremos en harina con cada uno de los elementos que he mencionado en la presentación que he podido hacer. Es que ricasco, es de dónde pasa.